Los adultos mayores del municipio de Argelia aprovechan los espacios que desde la administración municipal se les ofrece. Estos abuelos invierten su tiempo libre por medio de varias actividades lúdico-deportivas y pedagógicas. El programa PROPA en el municipio de Argelia, a principio de año se hacen inscripciones para todos los adultos que quieran participar, mayores de 50 años. En el programa se trabajan actividades lúdicas, actividades pedagógicas, salidas de sano esparcimiento, charlas sobre superación personal, sobre muchas cosas que les pueden servir pues para la vida diaria, como es hipertensión. También se trabaja la actividad física. Los adultos que pertenecen al PROPA se les entrega mensualmente la bienestarina, se les entrega por grupos verduras y algunas cosas pues como implementos de mercado como para el gasto diario que nos dona la Fundación Saciar. Hay tres grupos. Uno funciona los jueves a las 2 de la tarde. El otro sería el viernes también a las 2 de la tarde, pero asisten diferentes adultos. Y el sábado a las 10:30 de la mañana vienen los adultos de la zona rural. Bueno, el programa funciona gracias a la gobernación y a la administración municipal. La gobernación, por medio de un proyecto, es la que nos provee los uniformes, un refrigerio que se les da cada que se hace pues las reuniones, y la administración municipal también nos apoya, también con el espacio y también parte de la logística pues para poderles ofrecer a los adultos el refrigerio del que les estoy hablando. La experiencia acá en el municipio de Argelia ha sido muy buena. Los adultos pues veo que son muy participativos, y llegué acá al municipio pues el alcalde municipal fue el que me trajo. He tenido experiencia trabajando en el municipio de Sonsón también con adultos mayores y también en el área social. Y llegué acá, sí, porque el alcalde me llamó, pues yo vine a ver si funcionaba el trabajo acá, y hasta el momento ha funcionado y he estado muy, muy contenta con los adultos acá en el municipio de Argelia. No, pues así como anécdotas, no he tenido hasta el momento. De pronto muy triste cuando a veces, pues cuando fallecen los adultos del CBA, sí son momentos como que impactantes para uno, que de por sí lo ponen a uno muy triste, pero es normal, así es el ciclo pues de la vida, nacer y después morir. Que sí, en el CBA en estos momentos hay 19 adultos, son 7 mujeres y el resto son hombres. Posiblemente el CBA se ha trasladado para donde era el centro de recuperación nutricional, pues porque es un espacio más adecuado para ellos, ya que en este espacio hay escalas, los pisos no son adecuados por ser de madera. Posiblemente nos pasemos para allá. Esta semana tuvimos una visita de una persona de la gobernación, quien vino a evaluar el lugar, se fue muy satisfecha con el lugar para donde van a ser trasladados los abuelos. Esperemos que ese traslado se dé pronto. Gerontología es el estudio del envejecimiento. El envejecimiento no solo es pues después de los 50 años, desde que nacemos empieza el envejecimiento.
Y la gerontología es precisamente eso, el estudio pues del envejecimiento. Este año lo que se sigue es los programas, fortalecer pues los programas que hay, los de puertas abiertas, se continuarán con las inscripciones para priorizar en Colombia Mayor. En lo que es programa de puertas abiertas, pues continuar con las actividades de fin de año, celebración de la Navidad, posiblemente se haga un paseo muy bueno a los adultos, se les estará informando pues a dónde va a ser, porque es una sorpresa. Ese paseo es únicamente para los que están inscritos en el PROPA y algunos adultos funcionales que están en el CBA. El subsidio de Colombia Mayor en el municipio, hay más de 500 adultos mayores que se están beneficiando de él, llega cada 2 meses, es por un valor mensual de 55.000 pesos, es decir que cada 2 meses les llegan 110.000 pesos. Hay una lista de priorizados de más de 200, los priorizados son las personas que están en lista para recibir este subsidio. Sí pido que tengan de pronto mucha paciencia las personas que están en este listado, porque muchas veces eso no depende de la persona que está acá directamente en el municipio, sino de los cupos que se vayan liberando, y como ya les he explicado a muchos, es muy escaso, porque eso depende de que una persona renuncie al subsidio o fallezca, porque por ahora no han habido ampliación de cupos. Cabildo del Adulto Mayor es un grupo de 11 personas que fuimos elegidas por voto pues de acá, de los mismos de este centro de bienestar, y fuimos posesionadas el 20 de este mes el 20 de septiembre fuimos posesionadas. Y ya, pero eso fue por elección de todos los que se habían hecho inscribir la cédula. Ustedes votaron y quedamos 11 cabildantes para representar para representarlos de la tercera edad acá en Argelia. Pues apenas nos posicionamos esta semana, pero de todas maneras las actividades apenas las vamos a empezar. Pues ese proceso, pues yo creo que fue entre el alcalde y la directora de acá del asilo. Entonces ahí hubimos, entonces fueron dos, dos princesas, virreina y la reina. Y eso fue una fiesta muy buena que nos hicieron aquí, pasamos muy divertidos, muy bueno. Muchas gracias al señor alcalde por colaborar.
La ginecología es una parte fundamental en el proceso gestante de la mujer. Por las rutas del oriente encontró en Río Negro el consultorio Ginecop, profesionales al servicio del oriente antioqueño. Yo soy residente, soy médico general desde 2009. Estudié en la Universidad de Cartagena ginecología y obstetricia y soy ginecólogo hace un año y unos mesecitos. Acá en donde, en esta Ginecopat se inició hace cerca de 2 meses. Estamos recién ubicados, recién empezamos a trabajar acá. Básicamente surge la necesidad, ¿cierto? La necesidad de una buena atención, la necesidad de generada por las mismas personas, la misma paciente que llega y le dice, mira, lo que pasa es que no he podido hacerme una ecografía, mi ginecólogo no me ha podido evaluar, necesito hacerme este examen, esta valoración, no ha sido posible porque la EPS no me la ha autorizado, porque no hay el espacio. Entonces nos surgió la idea de crear Ginecopat, un consultorio ginecológico básicamente, aunque prestamos pues otros servicios también de ecografías adicionales, ecografía renal, hígado, vías biliares, ecografía abdomen total, pero la idea básica es la ginecología y la obstetricia para el seguimiento tanto de mujeres embarazadas como las que no están embarazadas. Todo tipo de ecografías para mujeres embarazadas, desde ecografía obstétrica normal, que es la que medimos el crecimiento del bebé, cómo está la placenta, cómo está el líquido, hasta ecografías ya de más detalle, como una ecografía de tercer nivel en la que se mira todo la anatomía del bebé, o un Doppler en el que miramos cómo está la circulación desde la placenta hacia el bebé, etcétera. Pues cualquier ecografía que requiera una mamá, aquí con mucho gusto se la podemos realizar. Esa paciente tiene 25 semanas de embarazo, estábamos haciendo una ecografía obstétrica normal, pero le estábamos mostrando al bebé en tercera dimensión, que es tratar de mostrar más o menos cómo va a ser el bebé cuando nazca o cómo está en ese momento dentro del útero. La idea es ver básicamente la carita fetal, la nariz, los movimientos que hace, el bostezo, que sacó la lengua, pues esas cositas que son interesantes para la familia y que generan cierto vínculo entre una mamá y su bebé. Acá solamente por ahora estamos un doctor radiólogo que se encarga de hacer las ecografías de abdomen total, de hígado, todas esas, y yo que trabajo como médico ginecólogo, etc. Aparte de la ecografía, pues tenemos la consulta ginecológica, tenemos también la toma de citologías y tenemos las otras ecografías que el doctor nos colabora con la parte radiológica. Por ahora no estamos trabajando con ninguna EPS. Sabemos las condiciones en las que están las EPS en este momento y conocemos pues de antemano la situación nacional de la salud. Entonces, por ahora no estamos trabajando con ninguna EPS. Todos los servicios que prestamos acá son netamente particulares, pero a un costo bastante benéfico para la población de Oriente Antioqueño.
Sí, invitamos a toda la gente de Oriente, de aquí. Aquí pueden venir toda la gente de Oriente Antioqueño a hacerse su control de prenatal, sus ecografías ginecológicas, su valoración tanto obstétrica como ginecológica, aparte de las otras ecografías que ya le mencionaba, a un muy buen precio y evitándonos tantas complicaciones como ir el traslado a una ciudad pues más grande como Medellín, y todas las incomodidades que esto también generaría. Idealmente, en un embarazo se deben hacer tres ecografías. Una ecografía en la semana 12, en la que evaluamos la posibilidad de riesgo de síndrome de Down y algunas malformaciones, además de un riesgo de preeclampsia. Otra ecografía que se hace más o menos en la semana 20-22, que es en la ecografía en la que detallamos todo la anatomía del bebé para ver que tenga todos sus órganos bien formados al momento, y otra ecografía a la semana 30-32 para ver cómo está el crecimiento del bebé y cómo la placenta. Se pueden hacer diferentes tipos de ecografías durante el resto del embarazo, pero esas son como las básicas. ¿Por qué es importante? Para hacer un diagnóstico temprano de alteraciones en el crecimiento del bebé y poder llevar a cabo un diagnóstico precoz y un tratamiento seguramente precoz que nos ayudará a evitar las complicaciones. Eso desde el punto de vista obstétrico. También la mujer que no está embarazada, pues también es muy importante, de pronto aquella que tiene problemas con los sangrados, que tiene sangrado abundante o que tiene un cólico, ver por medio de ecografía o por medio del examen ginecológico la presencia de miomas, de alteraciones en los ovarios, alteraciones en dentro de la cavidad uterina y otras cosas que pueden alterar la calidad de vida de nuestras mujeres. Estamos ubicados frente al Hospital San Juan de Dios de Río Negro. Se pueden comunicar con nosotros al teléfono fijo 531-7976. Con mucho gusto agendaremos una cita y estaremos prestos a solucionar cualquier inquietud que ustedes tengan. Por las rutas del Oriente continúa visitando los municipios del Oriente Antioqueño. En esta ocasión llegamos a Argelia, donde el avance y el desarrollo local ya se empieza a notar. Hablamos con el alcalde Bairo Martínez y con algunas personas de la comunidad acerca de los proyectos que en la actualidad se desarrollan. Bueno, primero que todo hemos estado trabajando por nuestro municipio, trabajando de corazón por una Argelia mejor. A ver, en este momento ya hemos hecho varias cositas acá en el municipio. ¿Cómo? Como una volqueta que hacía 2 años que estaba totalmente abandonada y tirada en un parqueadero. Ya en este momento el municipio de Argelia ya tiene 2 volquetas trabajando. Sacamos esta volqueta de allá de ese parqueadero, la arreglamos, el arreglo valió como más de 20 millones de pesos, pero nos quedó una volqueta totalmente como nueva ya para seguir trabajando. También el coliseo, aquí en el municipio de Argelia llueve mucho, un vendaval nos destechó el coliseo, ya esta semana acabamos de techarlo, donde ya el coliseo nos queda totalmente ya libre de vendavales y de goteras.
ya estamos ejecutando un proyecto de 2.580 bultos de cemento que es para la vía del Roble. Eso es para pavimentar unos metros de pavimento hacia la vía del Roble. Todo esto ha sido gestión. También para la vereda del Zancudo tuvimos unos convites con toda la comunidad donde estamos haciendo el camino hacia la escuela El Zancudo, donde el camino donde lo tenían está totalmente abandonado y lo sacamos por otra parte para que esta comunidad pudiera adentrar sus productos y sacar sus productos de comida más fácil hacia el municipio. Estamos invitando a toda la comunidad a la fiesta. Vamos a hacerle la fiesta del campesino y Copa de Luis Fernando Aguirre, si Dios quiere, en noviembre, el 5 de noviembre. 5, 6 y 7 estamos invitando a todos los visitantes, a las personas que nos quieran visitar a nuestro municipio, por acá la orden a nuestro municipio, lo estamos invitando desde hoy para esa gran fiesta que, si Dios quiere, le vamos a celebrar al campesino de nuestro municipio. Ya el parque le pusimos unos pasamanos donde estaba el parque infantil de los niños, donde ese había un peligro totalmente grande para los niños de nuestro municipio. Es un muro que mide arriba de 3 metros, donde en un proyecto nos dejaron este muro sin pasamanos. Ya tuvimos la oportunidad de poner estos pasamanos que estaban afectando principalmente a nuestros niños de acá de nuestro municipio, porque sin ese pasamano los niños no podían gozar de ese parque infantil que tienen tan lindo en nuestro parque, en nuestro municipio. Y estamos trabajando porque Argelia necesita mano. Ya estamos ejecutando en nuestro municipio de Argelia este proyecto de acueducto y alcantarillado, donde este proyecto es por 4.000 y pico millones de pesos. Este proyecto viene de años. Ahorita, gracias a Dios, se me dio la oportunidad de yo como alcalde estar que estén ejecutando este proyecto. La pavimentación de estas calles que nos están haciendo fue como los broches que ellos abrían en las calles. Nosotros decidimos más bien a que nos pavimentaran 2, 3 o 4 cuadras hasta que nos alcanzara el proyecto después de estos broches que ellos abrían, y hasta más bien tomamos la decisión de que nos pavimenten varias calles, porque hoy o mañana habría que dañar otra vez las calles y se perdía lo que ellos nos estaban tapando. Entonces, ya gracias a Dios nos pavimentaron la calle de donde Doña Selmira, ya nos están terminando la calle del hospital, que nos va a quedar totalmente también pavimentada, y otras callecitas más. Entonces, para que sepa la comunidad de a dónde es que viene este proyecto, pero este proyecto viene de años anteriores, no es solamente la vigencia anterior, sino que este es el segundo proyecto de la segunda etapa de acueducto del alcantarillado. Si Dios quiere, estamos gestionando para que en esta segunda etapa nos quede totalmente el municipio de Argelia con acueducto y alcantarillado.
Nos falta una adición de 800 millones de pesos para que el municipio nos quede totalmente con acueducto y alcantarillado. Ya estamos moviendo, pidiendo ayuda por la gobernación de Antioquia, gestionando, donde si Dios quiere, creo que nos van a ayudar para que tengamos ya este municipio, si Dios quiere, con acueducto y alcantarillado. No, pues antes no había por dónde andar. Y ahora está muy bueno, está quedando muy buena la pavimentación, muy elegante. Felicitaciones por el programa, por los trabajos que está haciendo en el pueblo. Pues me parece que hasta el momento se ha hecho un buen trabajo, pues el alcalde ha estado muy eficiente y ha estado pendiente de todo, pues de todo lo que ocurre en el municipio. Eso me parece muy bonito por parte de él. Sí, me parece que las obras se están ejecutando muy bien y pues hasta el momento todo marcha excelente. Bueno, me parece muy bonito pues que la participación más que todo del alcalde, que él está pendiente absolutamente de todo. Él no es de esos que se pierde por tiempo, no. Él, por ejemplo, donde hay conflictos o problemas, él siempre estará ahí y hace todo lo posible, pues yo veo que hace todo lo posible por dar una solución. Pues a mí me parece una obra muy elegante y justamente la necesitábamos demasiado, porque aquí no habían calles, había el mero camino. Una elegancia en la administración. Me parece una elegancia que nos hubieran hecho las calles y que hay propósito de hacer más. El mensaje es que estamos muy agradecidos por esta obra y ojalá se siguiera todo el pueblo. Muy bien, le hicimos una fiesta también a toda la comunidad de aquí de la tercera edad de nuestro municipio. Se sintieron muy contentos ese día porque estuvimos ese día de fiestas, los hicimos sentir como ellos se lo merecen. Donde hicimos un reinado y todo con todos los de la tercera edad y gracias a Dios ellos se sintieron esa tarde, una tarde muy feliz para ellos. Gracias a Dios hemos estado trabajando muy a mano con todas las juntas de acción comunal, porque ellos necesitan el apoyo de la administración. Estamos trabajando para gestionar proyectos de pan coger para los campesinos de nuestro municipio y también vías para nuestro municipio. Yo, si Dios quiere, en este periodo, con la ayuda de Dios, tengo que darle el premio a nuestros campesinos, darle premio de vías, porque nuestro municipio de Argelia no puede seguir en este momento toda la vida sufriendo por vías. Si Dios quiere, gracias a la gobernación de Antioquia, que ha estado apoyándonos mucho y que nos va a apoyar. También pedirle a la gobernación, a todas las entidades que nos puedan colaborar. Se nos ha ido varios tramos de carretera. Hoy que venía de Medellín, vi que anoche el vendaval, como esta parte, llueve mucho porque tenemos el páramo a ciertas horas, a ciertos minutos de acá de nuestro municipio. Se nos fue una parte de la banca. Ya tenemos cuatro partes críticas en la vía principal, que hoy o mañana, si no le ponemos mano, nos quedamos sin carretera en nuestro municipio. Agradecerles de todo corazón, estamos trabajando por una Argelia mejor. Muchas gracias. Luisa Fernanda Ibargüen es la personera del municipio de Argelia. Por las rutas del Oriente dialogó con la funcionaria pública sobre su labor en este ente municipal.
Bueno, pues básicamente estoy ejerciendo el cargo hace aproximadamente 7 meses. Digamos que las labores misionales que nos han encomendado la Constitución y la ley a los personeros municipales es la defensa de los derechos de los ciudadanos, la vigilancia de la conducta oficial de los servidores públicos del municipio, la vigilancia pues del tesoro público, y pues apoyamos casi que todas las labores para el buen desempeño de los municipios. Digamos que la personería como tal no tiene programas específicos, nosotros hacemos acompañamientos a todos los programas que tienen las instituciones de los municipios, entonces sí apoyamos en esa medida en el tema de tejido social los programas que tenga establecido el municipio, pero como tal un programa propio del municipio no tenemos, de la personería no tenemos. Pues, ¿qué te cuento de la personería? No, que somos pues una personería que está de puertas abiertas a los habitantes del territorio, que en la medida de nuestras posibilidades estamos prestos a atenderlos y a tratar de solucionar, digamos, las problemáticas que se van presentando en el municipio. Es una personería, como te digo, que estamos en trabajo y en procura de velar por los derechos de los ciudadanos. Estamos en este proceso de acompañamiento con la administración actual para reconstruir, digamos, de cierta manera el municipio y el tejido social del mismo. Entonces estamos encaminados en esa búsqueda de mejorar, de empoderar a los ciudadanos y de tener una Argelia diferente. Bueno, digamos que una cifra en el momento no la tenemos porque, a ver, al municipio le falta hacer un proceso de caracterización para poder tener con certeza cuántos de sus habitantes en el momento son víctimas. Tenemos una cifra que es un poquito alta que nos entrega la unidad de víctimas, que es aproximadamente 14.000 víctimas del municipio. O sea, no sabemos con certeza cuántos están habitando en este momento el municipio, pero si vamos a ver la totalidad casi que de sus habitantes son víctimas del conflicto. Pues a ver, básicamente eso viene dado desde el tema nacional, ¿cierto? Hay unas entidades que son las encargadas de apoyar el tema de víctimas, entonces digamos que nosotros solamente somos el conducto, como el puente entre esas entidades y las víctimas. Entonces nosotros hacemos ese acompañamiento básicamente. Entonces programas como tal propiamente de nosotros no hay. En el momento no hay, pero nosotros ya sí apoyamos para que esas instituciones vengan al territorio y las víctimas se puedan beneficiar. Pues básicamente la gente tiene que venir al municipio porque es un municipio muy acogedor, es de gente muy amable, de gente sonriente, de puertas abiertas. Tenemos gran cantidad de paisajes, a la gente que le gusta el ecoturismo, tenemos muchas zonas para ir a hacer ese tipo de actividades, tenemos unas cascadas muy bonitas, tenemos unos paisajes muy hermosos, un clima muy agradable. Yo creo que tenemos el mejor café del oriente antioqueño, entonces también para que vengan y se motiven a tomar café. Y básicamente ha habido un cambio muy grande entre lo que era el municipio antes y lo que es el municipio ahora. Ya tenemos varias vías pavimentadas, está en proceso de pavimentarse la vía principal, la de acceso al municipio. Entonces vamos mejorando muchas cosas, la cara del municipio ha cambiado mucho y es muy agradable en el momento para visitar. Estamos muy bien, en ese momento no tenemos presencia, digamos que grande guerrillera que tengamos reportada, no la hay, no hemos tenido ni desplazamientos, ni hemos tenido hechos violentos por grupos al margen de la ley, no tenemos reporte de ningún tipo de estos hechos, ni presencia en el territorio, estamos muy bien en ese sentido.
Granada es un municipio del oriente antioqueño. Por las rutas del oriente llega a esta población para hablar con su alcalde Omar Gómez acerca del avance de los proyectos por parte de su administración municipal. Hoy estamos en una reunión acá con la Socomunal de Santa Ana, que abarca el corregimiento y 12 veredas adicionales. Estamos con los presidentes aclarando el tema de la intervención que hace el municipio de Granada en el corregimiento. Precisamente tenemos un promotor dedicado que es el representante de la administración municipal acá en Santa Ana. Tenemos también en el plan de desarrollo unos proyectos importantes para el corregimiento. La comunidad nos pide mucho que hagamos inversión, más inversión social. Bien sabe toda la ciudadanía que el corregimiento de Santa Ana fue la casa de la guerrilla, de las FARC. Aquí traían a todos sus secuestrados. Entonces, en estos momentos, y ya que estamos en la etapa del posconflicto, queremos apuntarle a que Santa Ana sea ese territorio de paz, que volvamos a tener proyectos productivos, y la gente nos reclama mucha inversión social. Queremos apuntarle desde la administración municipal precisamente a lograr ese objetivo. Sí, en Granada también uno de los grandes proyectos que tenemos es la construcción de la PCH La Cascada, una pequeña central hidroeléctrica. Hasta el momento el municipio es dueño del 100%, pero estamos solo en estudios, diseños y factibilidad. Vamos a tratar de entregarla en una figura que es la BOMT o BOMT. Es una especie de concesión en donde el municipio le entrega eso a un privado para que la construya, la opere y se la devuelva al municipio en X años. Para ello estamos exigiendo, dentro de los términos de condiciones, ponemos que el municipio reciba una prima, que será importante para nosotros hacer inversión social con esos recursos que recibamos. Nosotros estamos esperando que en el mes de noviembre, a más tardar, esté ya firmado el contrato de concesión. El municipio recibiría unos recursos importantes este año. Estamos hablando de una cifra de entre 600, 900 millones de pesos como prima, es más o menos como el cálculo que tenemos. Con esos recursos queremos apuntarle a la construcción del kiosco municipal y a la construcción del parqueadero, que es muy importante en el municipio. Sí, no tanto regalías, sino que el municipio va a participar con un porcentaje de las ventas brutas que genere esta PCH, porque es solo de 2 megas, no da para transferencias, entonces solo nos vamos a beneficiar en un porcentaje de las ventas y obviamente con el impuesto de industria y comercio, que sí lo pagaría la empresa privada. Sí, desde no solo en el corregimiento, sino en todas las veredas, tenemos unos torneos interveredales que se realizan cada 8 días. Acá en el corregimiento vienen a jugar cada 15 días, incluso vienen equipos de la ciudad de Medellín, participan. Nosotros como alcalde, o en el caso particular mío, me catalogo como un alcalde deportista, le seguimos dando duro al tema del deporte, los apoyamos con todo lo que tiene que ver con uniformes, con la promoción y la premiación importante que vamos a hacer ahora en el mes de noviembre. Ustedes lo pudieron corroborar, aquí en Santa Ana solo se respira aire de tranquilidad, de paz, mucha esperanza con el tema del posconflicto y en lo absoluto. Santa Ana está respirando tranquilidad, todas sus veredas y como lo estamos viviendo en todo el municipio de Granada. Santa Ana tiene un clima hermoso, es un clima cálido y aquí yo creo que es un territorio que es turístico, queremos apuntarle, de hecho hay una corporación que es Amigos por Santa Ana que quieren también desarrollar esta zona como un centro turístico, ya pasamos la época de la violencia, ahora queremos que a Santa Ana lo visiten, que vengan muchos
no solo paisanos, sino gente de otros municipios, a conocer este Santana hermoso, sus charcos, el clima es muy agradable y queremos que nos visiten también por el tema del turismo. Nosotros tenemos los tres pisos térmicos, en Granada solo nos falta que tengamos una mina de sal para decir que somos subsistentes, pero aquí podemos cultivar absolutamente todos los productos. Llevamos un mes de trabajo pedagógico, ya ahora iniciaremos ya el proceso sancionatorio, pero la gente lo ha tomado de muy buena forma. En Granada estamos mejorando mucho la movilidad con este agente de tránsito, que es un profesional en el ramo, y desde la administración le estamos brindando todo el apoyo. En estos momentos con Gobernación de Antioquia estamos en la firma del kilómetro de placa huella, en donde la Gobernación de Antioquia pone 200 millones de pesos y el municipio tendrá que hacer un esfuerzo importante de alrededor de otros 300 millones de pesos para cumplir con mil metros de placa huella de vías terciarias. Vamos a beneficiar las veredas de El Vergel, El Concilio, La María y alguna parte ya saliendo de la zona urbana hacia la zona fría del municipio. En el corregimiento de Santa Ana, con recursos ya de reparación colectiva, y en el centro poblado Los Medios se está construyendo un trapiche comunitario, es de alta tecnología, se está haciendo una inversión de 625 millones de pesos en cada uno de las dos trapiches que se van a construir, y son recursos que vienen del DPS directamente. Es un proyecto que hace 3 años lo lideró la administración anterior y solo este año están comenzando su construcción. Granada está ubicado a 77 kilómetros de la capital antioqueña, de Medellín. Cuenta con 52 veredas, tenemos un solo corregimiento, que es el corregimiento de Santa Ana. Sí, desde Granada los invitamos, no solo al municipio de Granada, sino a su corregimiento, que de verdad ustedes que bien poco vienen por acá notan el calor humano, su gente, el clima es muy favorable y no, nos encantaría que vengan a visitarnos todos acá al municipio de Granada. No, las fiestas son en el mes de enero, en el Puente de Reyes, las que hacemos las fiestas populares en el municipio de Granada. Acá en el corregimiento fueron en el mes de julio, que son unas fiestas también importantes, una actividad de retorno en donde vienen granadinos de todo el país. Muchos jóvenes dicen que consumen marihuana o cualquier sustancia, pero lo saben controlar, que no les hace daño, que no son adictos y nunca llegarán a serlo, y mucho menos llegarán a ser habitantes de calle. Por eso quise hacer un recorrido por las calles del país y me encontré con historias verdaderamente impresionantes. Tengo 40 años que los cumplo ahora el 14 de julio. ¿Cuánto llevo en la calle? Llevo más de 12 años. Yo estudié leyes. Yo soy abogado de la Universidad de Antioquia. A mí nadie me tenía que pagar el estudio porque yo estaba becado. Yo me gané una beca para Ottawa, Canadá, a especializarme en derecho, y no quise ir. Ah, no, me gustaba tomar, y como yo tenía problemas en mi casa, yo me encerraba en eso, pero me gustaba tomar, de todas formas, así no hubiera tenido problemas, me gustaba tomar. Yo estudié mi carrera, primeros 12 meses en la Autónoma Latinoamericana, para médico cirujano. Terminé mis últimos semestres con diploma, titulado y comprobado. Soy el doctor Carlos Andrés Gómez Ramírez, con Clínica Soma, consultorio de 101, 37 años y medio, en la calle, debido al consumo de la droga. Ese fue el perdido.
el perjuicio de perder la familia y perder mucho más. Yo estudié Derecho, soy abogada titulada, ejercí mi profesión no muchos años, pero la ejercí más o menos unos 6 o 7 años. Me tuve la fortuna de ejercer en lo que me gustaba, que era el derecho penal y el derecho penitenciario y carcelario. Hace más o menos unos 19 años no ejerzo la profesión porque ingresé a este mundo de la drogadicción. Estudié diseño gráfico 2 semestres. No me fue bien porque ingerí las drogas, probé las drogas y me salí. Yo llevo 10 años en la calle por la marihuana. Cuando yo tenía la edad de 11 años, yo salí de mi casa y me integré al mundo de la calle, la droga, la adicción, la prostitución, lo que es un mundo aparte fuera de la familia. Entonces muchas familias llegan por aquí, ah, no lo han visto, ¿me entiendes? Entonces cada una de estas personas tiene una historia en la calle, ¿me entiendes? Cada una de estas personas tiene una historia en la calle. Pero ahí se puede ir mirando, se pueden encontrar personas que han venido a buscar la familia y hemos visto el álbum, hemos ido a preguntar dónde se encuentran. Unos están rehabilitados, otros están en el anfiteatro, otros están en comunidades terapéuticas y otros no se sabe, ¿me entienden? Aquí está, ese soy yo. Ninguno de ellos, cuando consumió por primera vez, se imaginó que hoy sería un adicto a las drogas o que hoy sería un habitante de calle. Yo sé que en este punto algunos de ustedes podrían decir, es que yo consumo pero no voy a ser habitante de calle. Bueno, supongamos que tienes la absoluta seguridad que no vas a caer en eso el día de mañana. Por eso quiero presentarte este caso. Es de una persona que no es habitante de calle, es un médico biólogo de clase social alta que realizó sus estudios en los Estados Unidos y México y hoy tiene un fuerte problema de adicción a las drogas. Por petición directa de él, nos reservamos su identidad. Entonces me dediqué a las urgencias. Empecé a trabajar en Metro Salud, en Policlínica, en la Unidad Intermedia Belén, en Santa Cruz, en Buenos Aires. Consumido lo que dicen uno funcionalmente, sin afectar supuestamente el entorno, familia, trabajo, mi propio ser aparentemente. Pero llega un momento, tarde o temprano, en que la funcionalidad se convierte en disfuncionalidad en todos los sentidos, familia, hogar, lo que sea. Pues estadísticamente se dice, yo no estoy muy actual en la parte estadística de las adicciones, que por cada adicto uno altera un entorno de 10 personas. Soy poliadicto a muchas cosas, muchas sustancias y a muchos defectos de carácter. Hombre, que esto no distingue edad, sexo, religión, nada, ni categoría social, para nada. Puede ser el más creído, el más intuitivo, o el más pobre, o el más tonto, bobo. Da igual, a este demonio le da igual lo que sea. Quien esté de pie, que se cuide de no caer. ¿Cuántas veces nos hemos prometido, nos hemos jurado no hacer algo y lo terminamos haciendo? Es ese espíritu de soberbia, de creernos autosuficientes, de creernos buenos, de creernos capaces de todo, de creernos fuertes, de creer que podemos controlar la droga. Ese espíritu puesto por Satanás es el que ha derrumbado y destruido a muchas personas. La droga es más fuerte que tú. Si ha esclavizado a tantas personas, ¿por qué no lo va a hacer contigo? ¿Te quieres seguir arriesgando? ¿Quieres seguir jugando tu vida, tus valores y tu familia? Es un riesgo muy grande, por muy poco. Y sí, las drogas son más fuertes que tú. Por eso necesitas a alguien más fuerte, mucho más fuerte que las drogas y mucho más fuerte que tú. Ese es Dios, el único que te puede sacar del abismo de las drogas o te puede cuidar para que nunca caigas en ese abismo. Te invito a que renuncies radicalmente a estos vicios, a que seas valiente, hazlo por amor a Dios, a tu familia, a ti mismo. Acércate a la confesión, a la oración, a la Eucaristía y comienza desde hoy una vida nueva. Dios te sabrá recompensar. Sígueme en Facebook y en Twitter como Frank Periodista
y comparte este video con muchas personas. Ellos te lo agradecerán. Muchas gracias. Droga maldita que arrasas con lo que encuentras a tu paso. Y en tu desesperado secreto de ansiedades, eres daño causivo de tan hermosas personas que en el ayer tenían plata y dinero, pero hoy están en cero. De tan hermosas niñas que en el ayer reflejaban la belleza y el pudor de su juventud. Hoy de su belleza y juventud no queda nada. Trabajando de corazón por una Argelia mejor. Con este eslogan se hace conocer la alcaldía del municipio de Argelia. Detrás de una buena información existe un gran profesional. Alexis Solís, comunicador de esta administración, nos habla acerca de sus funciones y de algunos eventos que se avecinan en esta localidad. Bueno, en este momento podemos decir que la alcaldía de Argelia quiere invitar a todos los municipios aledaños a las próximas fiestas que van a haber en el municipio en el mes de noviembre, los días 5, 6 y 7. Estamos dándole retoques finales a todas estas actividades que se van a hacer, pero también se está haciendo una organización previa, y se está organizando la logística, la cual queremos más adelante dar datos, sea por redes sociales o por la página web, o aún por los medios de Noticias del Oriente, en los cuales queremos transmitir de pronto esa alegría. Recordamos que es la novena copa que queremos celebrar aquí en el municipio, Luis Fernando Duque, y queremos también celebrar las fiestas del campesino, y hacemos reiterativa la llamada para todos los municipios. Prontamente se les estará enviando una carta o una invitación para que participen en estas fiestas. Claro, en este momento estamos implementando en el portal web, primeramente en la página web están los recursos de contrataciones, están los recursos de trámites en línea, pagos en línea, también pueden verificar, digamos, todo lo que se está haciendo a nivel de publicaciones y noticias al día. Con el municipio también tenemos lo que son las redes sociales, están manejando lo que es el Facebook, el Twitter, también inclusive estamos haciendo publicaciones por radiodifusión y contando también con algunos medios en los cuales nos están colaborando también juntamente con Teleantioquia y otros medios en los cuales estamos dando pautas o medios informativos acerca de Argelia. En este momento la misión mía o el objeto de contratación para mí en este municipio es poder resaltar primeramente las bellezas que tiene el municipio. Es un municipio muy lindo, un municipio en el que queremos mostrar a la ciudadanía que no es algo en el cual está estigmatizado en lo negativo, sino que queremos mostrarle a la gente que es un municipio que vale la pena visitar, que es un municipio que tiene cascadas, tiene charcos, tiene una belleza humana en la cual le invitamos a la ciudadanía de por fuera de Argelia que venga y conozca. Nosotros, como en la parte de comunicaciones, queremos invitar a las personas y motivar, más que venir por venir, vengan y disfruten de otro momento y otra circunstancia que digamos de belleza, que fuera del contexto en que se vive, vengan y visiten el municipio de Argelia. Por este año prácticamente digamos tenemos estas dos fiestas que son las más representativas, por decirlo, que son las fiestas del campesino y la Copa Novena que le acabé de mencionar anteriormente. Entonces queremos decirles que si se va a programar algo es de pronto digamos a la logística digamos de las dependencias, por ejemplo de la Casa de la Cultura o eventos de danzas, de bailes que de pronto se van a formar más adelante, o inclusive
Digamos que en este momento también se está manejando en la parte de deportes una copa que se está clasificando y que para pues la alegría de los argelinos y argelinas estamos también en un puesto meritorio en el cual se están debatiendo en la parte de fútbol y microfútbol.